Uno de los actos más altruistas del pueblo cubano es la donación voluntaria de sangre, acción que por estos días cobra más vida con la Jornada Nacional del Donante, que inició el pasado 6 de junio y se extenderá hasta el día 14. El día 6 de junio, ¿por qué? Porque bueno, ese día se cumplen 52 años de que nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, bueno, pusiera su brazo y donara su sangre para las víctimas del terremoto del Perú. Y bueno, se extiende hasta el día 14, que el día 14 es el Día Mundial, declarado así por la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial del Donante. ¿Por qué? Porque ese día un científico austriaco fue el descubridor de los grupos sanguíneos. La jornada tiene como objetivo acopiar la mayor cantidad de donaciones posibles para apoyar importantes programas de salud, situaciones de desastre, además de la industria biofarmacéutica cubana para la producción de medicamentos y vacunas. En Granma se han logrado realizar 31 extracciones en solo 2 días, destacando el aporte desde comunidades periféricas, a donde llegan los 3 bancos móviles que tiene nuestro territorio. Pero más allá de la jornada, esta provincia oriental es una de las más destacadas del país en el indicador. Cada año en nuestra provincia se donan, hay aproximadamente entre 25.000 y 30.000 donaciones de sangre anuales. Aún cuando la COVID, que disminuyó un poco porque hubo muchos donantes afectados por la COVID, aún así nosotros terminamos el año pasado con 19.000 donaciones. Granma cuenta con 3 bancos receptores, el municipal de Pilón, el territorial de Manzanillo y el provincial ubicado en Bayamo. En todos están creadas las condiciones para seguir aportando a la salud y la ciencia en función de la vida. Katiuska León, en directo.